Habiendo partido de la última de aquellas islas, en 5 meses, sin comer más que trigo y arroz y bebiendo solo agua, no tocamos en tierra alguna, por temor al rey de Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta armada, por lo cual y la falta de vituallas, arribamos a la isla de Cabo Verde, donde el gobernador de ella me apresó el batel con 13 hombres y quería llevarme junto con todos mis hombres en una nave que volvía de Calicut a Portugal cargada de especería, diciendo que solo los portugueses podían descubrir la especería. Y a ese intento armó 4 naves para apresarme. Pero resolvimos de común acuerdo morir antes de caer en manos de los portugueses. Y así, con grandísimo trabajo de la bomba, bajo la sentina, que de día y de noche no hacíamos otras cosas que echar fuera el agua, estando tan extenuados como hombre alguno lo ha estado. Con la ayuda de Dios y de Nuestra Señora, después de pasados 3 años, dimos fondo en la bahía de Sanlúcar.